de la mañana con 5 minutos, 9:05. Estamos en el nuevo horario de Buena Salud, ya lo sabe usted. Voy a estar con ustedes todos los domingos de 8 de la mañana a 10 de la mañana, hablando de los temas más importantes de la salud en nuestro país. Hoy voy a hablar con el doctor Henry Marcos, quien es cirujano plástico, y voy a hablar de las operaciones de la nariz. La nariz es uno de los órganos de nuestra cara, es el órgano que marca nuestra personalidad, es el órgano que permite nuestra respiración, y muchas veces hay razones para operarla, hay razones de tipo reconstructivo para operarla, por accidentes, algunas distorsiones estructurales o problemas fisiológicos que hacen que hay que tomar una decisión para una intervención quirúrgica. Pero hay otros momentos en que no nos gusta la nariz que tenemos o la queremos cambiar por diferentes razones. De eso y mucho más vamos a hablar ahora, pero vamos a dar la bienvenida al doctor Henry Marcos. Bienvenido, doctor. Bien, doctor Rubio, gracias por la invitación. Como bien lo mencionó, en esta oportunidad vamos a resolver dudas, a informar a los pacientes sobre lo que es la rinoplastia, básicamente, ¿no? Muy bien. ¿Y cuándo debe operarse una persona de la rinoplastia? Por ejemplo, una persona muy jovencita, 14 años, ¿se puede operar de rinoplastia? La rinoplastia se sugiere operarse cuando ya terminó el desarrollo en los pacientes. Básicamente en mujeres pasados los 15 años y en varones pasados los 18 años. ¿Por qué en mujeres a partir de los 15 años? Porque básicamente la menarquia en las mujeres empieza a los 13, 12, 11 años y ya prácticamente a los 15 años ya terminó el desarrollo en una mujer, ¿no? Y queda muy poco por desarrollarse. En cambio, en los varones hasta los 18 años se desarrollan y todavía hay crecimiento que no ha terminado en la cara y el resto del cuerpo también. Así es, ¿no? Por eso es que se sugiere en los varones pasados los 18 y en las mujeres pasados los 15 años. Uh-huh. Bueno, pues ahora se está estilando, te regalo tu operación de nariz por tus 15 años, por tu quinceañero. Eso es, capital. Eso se está estilando últimamente, ¿no? Sí, es muy, muy frecuente esto en los últimos años. Yo hace como 5 años estuve en Argentina. Justo tuve una colega que era de Colombia y me dijo que ellos a los 15 años ya pedían o una rinoplastia o un implante de mamas. Y eso a partir de un par de años acá en Perú está comenzando. Sí. Piden para un quinceañero una rinoplastia o un implante de mamas. Correcto. Y doctor, ¿cuándo debe operarse la nariz? Ustedes antes de operar a una nariz, primero hacen una evaluación de la función de la nariz. Primero hay que cuidar la función de la nariz. Sí, la rinoplastia es la cirugía estética que nos permite mejorar la forma y el tamaño de la nariz. Podemos mejorar la jiba de la nariz, la punta nasal, podemos mejorar las alas de la nariz, podemos mejorar el ángulo nasolabial, en la punta podemos afinar de repente la punta, podemos mejorar el ángulo nasolabial. Esa es una rinoplastia estética, básicamente en los pacientes jóvenes. Pero hay pacientes que tienen accidentes de tránsito, han tenido alguna agresión o de repente han tenido antecedente de una fisura labial y palatina. Esos pacientes tienen desviación del tabique. Entonces nosotros a todos los pacientes le evaluamos y le hacemos una rinoscopía, y si es una rinoplastia secundaria o por segunda vez, le pedimos una tomografía para evaluar básicamente cómo está el tabique y cómo está el cornete. Entonces, una rinoplastia estética es cambiar la forma, mejorar el tamaño de la nariz, pero una rinoplastia funcional es una rinoplastia estética más la corrección del tabique desviado o también tratamiento de la hipertrofia de cornetes. Entonces, de esta manera podemos tener una nariz bonita y a la vez podemos respirar mucho mejor, ¿no? Y la parte funcional lo realiza el otorrino en un mismo acto quirúrgico. Uh-huh. O sea, el otorrino hace el tabique, el cornete, y nosotros los cirujanos plásticos hacemos la parte estética. Uh-huh. Muy bien. 212-5353 son nuestros teléfonos, 212-5353, para que usted pueda conversar con el doctor Henry Marcos, y estamos hablando sobre las operaciones en la nariz. Estas operaciones que cada día son más solicitadas y son más frecuentes en nuestro país. Muy bien, sí, el doctor, ya las mujeres de 15 años en muchos países, a los 15 años piden aumento de mama o su primera operación de la nariz. Muy bien. ¿Qué riesgos podemos tener? ¿Qué recomendaciones? ¿Cuánto tiempo demora una operación de la nariz? Los
Todos los pacientes que se van a operar, primero pasa una consulta preoperatoria para hacerle una evaluación, para conversar con el paciente cuáles son sus expectativas y qué es lo que le vamos a mejorar. Posteriormente se pide sus preoperatorios. El preoperatorio nos va a indicar el estado de salud del paciente. Pedimos el hemograma, perfil de coagulación, glucosa, urea, creatinina, pedimos su riesgo quirúrgico. Si tiene antecedente de una patología, de repente, no sé, asma o de repente una enfermedad de... Muy bien lo que ha dicho usted. Endocrinológica. Ejemplo, un joven asmático o una joven asmática también... ¿Acredita para hacerse una intervención de nariz? Claro, acredita, pero tiene que ser evaluado por el neumólogo. Entonces, un paciente asmático es evaluado por el neumólogo, le da sus indicaciones, sus corticoides o de repente sus inhaladores, o un paciente que tiene hipo o hipertiroidismo, ese paciente, o pongamos que sea mayor de edad, sea diabético, controla su glucosa y ese paciente está apto para operarse. Claro, primero una operación de nariz es una cirugía que tiene que tener los rigores de cualquier otra cirugía, estar en manos expertas, en una institución que tenga todas las condiciones del caso para las complicaciones, para los imprevistos que se presentan. O sea, una operación de nariz no lo puede hacer cualquier persona, no lo debe hacer cualquier persona. Claro, como menciono, nosotros evaluamos al paciente, le pedimos todo su preoperatorio y una vez que tenga el preoperatorio y esté en condiciones, el paciente se programa a sala de operaciones. El día que viene a sala de operaciones, el paciente debe estar en ayunas. La anestesia que nosotros utilizamos es la sedación. El anestesiólogo le da sedación y nosotros le colocamos una solución tumescente. O sea, a diferencia de repente de otros colegas, nosotros colocamos... ¿Qué una cosa es una solución tumescente? Esta es una técnica que de repente lo adquirimos de un doctor mexicano, el doctor Marín. Entonces, él observó que mediante una... en la lipoescultura colocaban una solución en buena cantidad tumescente. Entonces, hacía que el sangrado sea menos. Entonces, nosotros, para la rinoplastia, antes utilizábamos una silocaína o epinefrina. Ahora la solución es un poquito más, dos silocaínas. O de repente una silocaína, también utilizamos el ácido tranexámico para que pueda disminuir el sangrado. Claro, hacemos una vasoconstricción. Claro, hacemos una solución que si antes hacíamos de repente poca infiltración local, ahora infiltramos mucho más. Entonces, ¿eso qué nos ha permitido? Eso nos ha permitido que la disección sea mucho más fácil. Hay como una hidrodisección de esa zona a nivel de los cartílagos. Hace que el sangrado intraoperatorio y posoperatorio sea mucho menor. Qué interesante, qué buen descubrimiento. Y como se le infiltra bastante, el dolor posoperatorio también disminuye y hay menos equimosis. Eso básicamente lo describió el doctor Marín, un doctor mexicano. Que hace bastante rinoplastia y su técnica es el Rinofaz. Y de él también copiamos una técnica que es la rinoplastia semiabierta, que es a nivel del borde marginal, en la cual ya no hay una incisión de delivery. Si queremos hacer una rinoplastia cerrada, que las incisiones de delivery a veces causaban retracciones a nivel de las válvulas y al final había un poco de problemas respiratorios. ¿Cuándo quedan las personas con una voz nasal? A veces están hablando muy... hay una estrechez. De todas maneras, una operación de nariz va a llevar a una estrechez del conducto respiratorio. De la luz de la nariz. Claro, si tiene una nariz grande, una jiba grande, y sacamos el techo de la claro, jiba, va a disminuir. Justamente ahí viene el detalle, que si nosotros no hacemos una evaluación de este paciente previamente, una rinoscopía, o si es un paciente con rinoplastia secundaria, una tomografía, este paciente puede tener el tabique desviado. Si yo no le corrijo ese tabique desviado, de repente el paciente no tenía problemas para respirar, pero como el tamaño de la nariz disminuyó y el aire que entra es mucho menos, y si está desviado ya se exacerbó mucho más. Entonces ese problema respiratorio. Entonces, para evitar eso, siempre una rinoplastia, operamos con el otorrino para que pueda... Porque normalmente hay una ligera desviación, otros tienen una desviación muy marcada, para corregir esos problemas. Pero siempre los seres humanos tenemos algo en algo el tabique. Algo de desviación, sí. El tabique no lo vemos porque está ahí verticalmente ubicado, ¿no? Claro, que divide la fosa nasal derecha y la fosa nasal puede estar doblado o sea, desviado hacia cualquiera de los lados. Puede estar desviado en forma de C, puede estar desviado en forma de S, incluso puede tener unos espolones o unas crestas a nivel del hueso. Porque el tabique se compone de cartílago y de hueso.
Por eso a usted joven, a usted señorita, que quiere hacerse una intervención de nariz, que no está mal, pero primero una evaluación de cómo está funcionando su nariz. Eso para no tener consecuencias después que ya no se puede, ya no se pueden resolver o tienes unos resultados que no son los que esperabas, ¿no? Eso es cierto. Cuando viene un paciente para una rinoplastia secundaria, a veces ya tiene incluso colapsado los alares, se colapsan las fosas nasales. Entonces, lo que uno le dice, ahora prima básicamente la parte respiratoria más que la parte estética. Porque sí hay que sacar cartílagos del tabique mejorar, o cartílagos de la concha auricular para mejorar eso. Y a veces estéticamente no queda bien, queda ligeramente abultado, pero ya va a poder respirar bien ese paciente. Muy bien, con todas estas consideraciones que nos ha dicho el doctor Marcos, cirujano plástico, vamos a un corte brevísimo, vamos a una pausa interesante para ustedes, pero prepare sus llamadas, porque está listo para contestar todas las curiosidades sobre esta intervención quirúrgica que cada día es más frecuente en el mundo, 212-5353, 212-5353. Vamos a dejarles una curiosidad. Cuando la punta de la nariz va cayendo, es signo de vejez. Con esto y mucho más volveremos. 9:16. ¿Cómo están, queridos amigos? Los que se están conectando recién con nosotros, ya lo saben, estamos desde las 8 de la mañana y vamos hasta las 10 de la mañana, a partir de hoy, todo el año, vamos a estar 2 horas hablando de temas de salud aquí en Radio Capital. Hoy estoy con el doctor Henry Marcos, cirujano plástico, para que comentemos con ustedes todo lo que quiera saber sobre la cirugía plástica. Al final nos dirá hasta cuánto cuesta. Muy bien, vamos a seguir haciendo 212, me quieren el teléfono. Ahí están los teléfonos en la pantalla. 212-5353. 212-5353, y ahí está la primera llamada. Ahí está la primera llamada para usted, doctor Marcos. Buenos días, hola. Hola. Buenos días, señora, ¿su nombre? Mercedes. Sí. Muy bien, ¿cuál es? Una consulta al doctor. Mira, tuve a mi niño cuando a los 2 años él se metió una pila en la nariz, uh-huh, una batería, ¿ok? En que eso lo llevó al hospital, pasó tiempo, como 2 meses, 3 meses, y a mi hijo le salía como sangre negra de la nariz. Cada rato lo llevaba al hospital y según los doctores le encontraban papel higiénico dentro de la nariz. Lo tuve como 2 meses así. Ya fue en la última que mi hijo tuvo una fiebre bien, bien fuerte, que dijeron, le sacaron una radiografía por la nariz y encontraron que no era papel, sino era otra cosa. Entonces, al momento que le han sacado la pila se había incrustado en el tabique, se puede decir, en el medio. Uh-huh. Ahí, esa. Y esa parte se ha hecho un hueco. ¿Qué edad tiene el niño ahora? Bueno, ya es un hombre de 32 años, va a cumplir 32 años. 32 años. ¿Y resolvieron ese hueco que se hizo allí? ¿Corrigieron? Mira, solamente está con un plástico que tengo, como un botón que le han puesto. Es un botón que le llamamos acá. Uh-huh. Le han puesto eso. Ahora, yo quisiera saber hasta cuándo él va a tener eso o tiene que hacerse, qué es lo que tiene que seguir, proseguir. Mira, yo no vivo en Perú, esa es la verdad. Uh-huh. Yo vivo en el extranjero. Uh-huh. No, y ese ya mi hijo, tú sabes, cuando ella es hombre, ya no quiere porque le va bien, pero a veces no me gusta porque a veces tiene olor. Él sabe cuando tiene olor, tiene que lavarse con agua de azahar, le dijeron, uh-huh, o con agua. ¿Ok? Pero ya yo pienso que ya está hecho un hombre. Pienso, ¿puede tener una operación ahí? ¿Algo puede poner? ¿Cuál es la solución que le pueden dar? Muy bien. ¿Le quiere hacer alguna pregunta a usted, a la señora? No, básicamente lo que le entiendo es que ha tenido una pila y las pilas, por lo que emanan, o incluso cuando los pacientes ingieren pila, causan una perforación a nivel del intestino, ¿no? Y si la pila está un buen tiempo en la fosa nasal, como bien lo ha mencionado, tiene una perforación a nivel del tabique y probablemente algunas otras estructuras también ha lesionado. Uh-huh. Entonces, sí. Esa perforación, si es muy grande, probablemente no se va a poder corregir. Pero si es pequeña, probablemente sí se va a corregir. Se saca cartílagos a nivel de la concha auricular, se saca la fascia temporal
y se puede corregir eso en zonas que son pequeñas, ¿no? Pero si es grande, no va a pegar muy bien, porque es la zona bien amplia de la fascia temporal, ¿no? Y eso básicamente lo realiza el otorrino, el laringólogo. Él va a decidir si va a tener un resultado óptimo o no. Es importante evaluar al paciente para ver el tamaño de la perforación y ver si es candidato a poder... Claro, y cuando hay un hueco en el tabique, doctor, se convierte en un pito, ¿no? Sí. Comienza la respiración, sale un silbido. Al momento que, como el aire respira, pasa de un lado a otro lado... Se convierte en un pito. Señora Mercedes, sí. ¿Hola? Sí. ¿Y su hijo cómo se siente? ¿Él está trabajando? ¿Se ha logrado desarrollar? ¿Ha hecho su vida? Sí, ¿es feliz como sí, está? Gracias a Dios, sí. Sí, es tranquilo todo, pero a mí, esa es mi preocupación mía como mamá, estoy preocupada respecto claro. a eso. Esa, ¿no? ¿Y esa, qué se dice, prótesis? ¿Qué cosa es lo que ha puesto un plástico ahí? Probablemente es un prótesis, es un claro. Es un plástico. ¿Y ese está splint. Permanente ahí o él lo puede sacar con la mano? No, está permanente y no le ha hecho ningún problema. Pero cada tiempo, cierto tiempo, me dijeron que tenía que cambiarlo. Ajá. Él no ha ido a cambiarlo, solamente lo chequearon, pero no lo han cambiado. ¿Cuándo ha sido la última vez que lo han visto? Que probablemente ¿usted cree que tenga alguna operación para que le puedan hacer algo? Porque lo tiene, como ellos dicen, el tamaño de un whisky, de un botón. Tamaño de un botón. Muy bien. ¿Cuándo ha sido la última vez que lo han visto al doctor, al paciente? Hace unos 3-5 años atrás. Tres o cinco años. Que yo sepa que... ¿Y lo atienden acá en Lima? ¿Lo atienden acá en Lima, no? ¿O en el extranjero? No, lo tengo acá en Australia, en el extranjero. ¿A ustedes viven? Sí. ¿Usted me está llamando del extranjero? Sí, verdad, sí. Muy bien. Como yo escucho su programa... Muchas gracias. ¿De dónde está llamando, señora, usted? ¿De qué país? Yo llamo de Australia. ¿Dónde? Australia. ¿De Australia? Australia, oiga, sí. Lo que está pasando ahí es una pena... estos incendios que ha pasado ahí, qué lástima que haya sucedido, sí. Qué país tan bonito. Muchas gracias. A ver, vamos a conversar. Mercedes, gracias por su llamada desde Australia, mire dónde nos están escuchando. A ver, yo le digo, desde el punto de vista práctico, ya 32 años ha hecho su vida, su niño, ahora que es su hijo ya adulto, se ha desarrollado. Entonces, yo creo que si en Australia, porque lo que dice usted, lo que se puede hacer allí es un injerto natural, sacar cartílago de la concha del oído, de la concha del pabellón auricular, ¿ya? Podrían intentar eso. Lo que puede usted hacer allá en Australia, buscar cirujanos otorrinos reconstructivos o plásticos de reconstrucción. A ver si se intenta que algún tejido natural de su propio cuerpo, de su hijo, pudiera entrar ahí. Si eso pegó, se acabó el problema para siempre. Y si no, mantener esa prótesis que no le ha hecho ningún problema y ha podido hacer su vida. Esa es la sugerencia. ¿Qué dice usted, doctor? Sí, eso es lo que sugiero, ¿no? Que le evalúen previamente para ver si es candidato para una cirugía reconstructiva. Y si amerita, lo más frecuente es sacar el cartílago de la concha auricular, cubrirlo con la fascia temporal y colocarla ahí en el tabique. Muy bien, Mercedes. Que sea usted feliz y el joven también. Y gracias por escucharnos desde Australia. 9:26. Tenemos otra llamada. Mire usted, doctor, por dónde están nuestras ondas sonoras. Sí. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Buenos días. ¿Su nombre, por favor? Con Heidi Cerdo. ¿Heidi? Heidi, ¿cuál es su pregunta para el doctor? Es que me realizaron una septoplastía. ¿Septoplastía? Sí. Bueno, ¿cuál es su... ¿Quiere que hablemos de esto o tiene usted una pregunta específica para el doctor? Una pregunta específica. El tercer día después de mi intervención me quitaron los tapones y me empezó a fluir o a salir un flujo nasal, como no sé si es medio cristalino con un poco de sangre, eso es normal. ¿Cuándo se operó? ¿Usted se hizo una rinoplastia cuándo? Después del tercer día me sacaron. No. ¿Hace cuánto? Pero ahora hace 5 días. ¿Hace 5 días? Porque todavía está usted con la voz ahí. ¿Hace 5 días le han hecho la... ¿Usted se hizo una rinoplastia o solamente la septoplastia, que es la operación del tabique? En realidad los dos.
Los dos. Pero muy, más que todo era... Muy bien. Heidi, ¿qué edad tiene usted? 26 años. 26 años. ¿En este momento ya no tiene tampones en la nariz o todavía le queda algún tapón? Solo las gasas. ¿Cómo? ¿No lo escuché bien? ¿Solo las gasas, dijo? Me pusieron unas gasas. Pero y luego, en este, porque tampones. La escucho con voz nasal. ¿Está usted todavía con gasitas dentro de la nariz? Sí. Porque hace 5 días. Muy bien. Entonces, ¿cuál es su pregunta? ¿Cuándo se van a retirar esas gasitas? ¿Por qué me sale ese flujo como si tuviera gripe? Ajá, a ver, doctor. ¿Eso es normal? O... Muy bien, ahí quédese ahí nada más, quédese ahí, vamos a comentar. A los pacientes que se operan la nariz, hace mucho tiempo se colocaban tapones nasales. El gran problema de los tapones nasales es que los pacientes no pueden respirar. Todas las secreciones se quedan a nivel de los senos, seno frontal. Entonces hay una cefalea intensa, hay dolor de oído. De hace unos 5 o 10 años prácticamente ya lo que se usa son spleen. Uh-huh. Dos dispositivos internos que se colocan a nivel del tabique para ferulizar ese tabique. Uh-huh. ¿Por qué se colocan los tapones? Para ferulizar el tabique de manera por presión, se para que no esos, haya hematomas, uh-huh, para que no, no haya inflamación. Entonces el spleen se va a colocar ahí, se va a suturar esos dos dispositivos y ese spleen va a ferulizar el tabique para que esté recto, no haya hematomas, no haya sinequias, porque a veces hay postoperatorios, hay sinequias. Entonces, ahora se usa los spleen. Todos los pacientes que son operados de una rinoseptoplastía o cauterización de cornetes, como yo le digo a los pacientes, estamos manipulando el tabique para poder corregirlo. Estamos manipulando el cornete, cauterizamos con un láser. Uh-huh. Primero, ¿qué hace? El cuerpo inflama. Al inflamar va a ocurrir bastante secreción nasal. Es normal. Los primeros días a los que no se le coloca tapones nasales es como una sanguaza, como lavado de carne, sale la secreción. Entonces poco a poco disminuye y poco a poco va cambiando de color a un color amarillento. Entonces va a haber secreción nasal, incluso a los pacientes, como le dije, postoperatorio que nosotros tenemos, hay poca inflamación, poco edema, poco equimosis, pero lo que le digo, en los días subsiguientes lo que va a predominar es la congestión nasal, incluso de repente vas a tener que respirar por la boca todavía unos 5 o 6 días, porque lo que predomina ahora, la congestión por la manipulación interna que ha habido, es normal. Esa secreción, ese fluido, tampoco debe tener mal olor, un olor natural. Natural, sí. Pero si comienza a oler, a ver, Heidi, ¿está con mal olor ese fluido que tienes? Heidi, se fue. Ya, muy bien. Heidi, si nos está escuchando, cuando cambia un mal olor ya hay que revisar. Claro. Porque de repente hay algo ahí. Hay una gasita hay o una algo. Gasa que se ha quedado ahí. Ajá. Y hay que retirarla. Sí, que, puede ser. Que pero... tu cirujano vuelva a ver. ¿Qué es lo que recomendarías, don Heidi? Que vaya a diario a su cirujano, a su control. Que le evalúe. Para que te evalúe, te vuelva a mirar y mire si no se ha quedado nada ahí adentro. ¿Muy bien? Sí. Doctor, lamentablemente el tiempo, ¿dónde se lo pueden encontrar? ¿A dónde pueden llamarlo? Al doctor Henry Marcos. Bueno, estamos ubicados... Lo felicito, doctor, por sus capacidades. Muchas gracias. Estamos ubicados en la Clínica Vitalis. Clínica Vitalis, ¿dónde queda eso? En calle Los Higos, 166, segundo piso. Pueden llamar al 943. ¿Y dónde queda Los Higos? A la espalda de metro de la Avenida La Molina, en el distrito de La Molina. En La Molina. En distrito de La Molina. ¿A qué teléfono pueden llamarlo, doctor? Pueden llamar al 943-748-452. 943-748-452. 452. O al 436-2575. 436-2575. Sí. Están ustedes servidos, señores, y pudieran tener una consulta con el doctor Marcos. Muchas gracias, doctor. El tiempo se nos fue. Quédese allí porque voy a hablar de otro tema interesante. Viene la psicoterapeuta Claudia Tazara y vamos a hablar. ¿No viene? ¿Tenemos otro? Bueno, ya les voy a comunicar. Me acaban de decir que hubo algún problema. Pero tenemos un tema psicológico que vamos a hablar. 9:32. Soy el doctor Rubio aquí en Buena Salud. Estamos hasta las 10 de la mañana. Volvemos.